decidido a iniciativa ciudadana y como dos personas que somos parte de esta sociedad y que estamos en alguna manera defendiendo siempre la democracia en nuestro país. Hemos visto algunas declaraciones de un exfuncionario de gobierno que es dirigente de un partido político y también de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que han hecho algunas declaraciones bastante delicadas donde se pone en riesgo la democracia de El Salvador. Es por ello que, preocupados por esa situación, decidimos acompañar aquí esta iniciativa, decirles que yo estaba esperando otra declaración que tenga que ver con esto de que andan diciendo estos señores, que lo que tiene que ver con el golpe de Estado. Pero dado que Kevin también decidió hacer este aviso este día, decidí sumarme también a esta petición a la Fiscalía. El aviso va en contra del ex vicepresidente Óscar Ortiz, dirigente también de un partido que es el FMLN, y en el caso de él es porque en un medio de comunicación él manifestó de que no iba a participar en las elecciones, aparte de que fuera a haber un golpe de Estado. Entonces son palabras bien delicadas, palabras que preocupan a los ciudadanos como nosotros, porque uno se pone a pensar, bueno, de pronto, si están ellos hablando del golpe de Estado, es porque a lo mejor ya lo están platicando. Que tengan